Televisa presenta. Prepárate, ya estás en pura pasión. Cuando sus ojos pierden su fuego, cuando sus brazos pierden su poder, cuando sus piernas pierden la velocidad, el pelotero de béisbol ha llegado al final de un camino brillante, el de los triunfos. Ahora empieza para él otro camino sombrío, el del olvido. El universitario está fallando y no puede. Buenas noches, bienvenidos a Pura Pasión 100% Deportivo. Hoy el deporte, el béisbol y la lucha libre particularmente de luto por la muerte de don Pedro, el Mago Septién. Miguel Valdés, ¿cómo estás? Bueno, todos los que nos dedicamos a esto, seguramente algo le hemos aprendido o le aprendimos al Mago Septién, algo le hemos admirado. Por supuesto, muchísimo le hemos admirado al Mago Septién. Esta es una pequeña semblanza, es un homenaje de quien fuera uno de los más grandes de la crónica deportiva. Paredes y rincones llenos de historia, de crónicas y leyendas. Ahí, en la intimidad de su hogar, es donde Pedro el Mago Septién repasa recuerdos e hilvana cada día de sus 97 años de vida. Pedro Septién Orozco nació el 21 de marzo de 1916 en la ciudad de Querétaro. Eran los tiempos de Einstein, Freud y la Primera Guerra Mundial. De alta alcurnia, sus antepasados le dieron esa clase y distinción que le han acompañado en todo momento. Él asegura que por sus venas corre sangre azul. Durante su juventud practicó béisbol y tenis, deportes que sin pensarlo entonces le llevaron de una cancha o diamante hacia los medios de comunicación. Era 1938. La suerte estaba echada. De inmediato nació una comunión innata entre su elegante voz y el micrófono. Fecha grande para el fútbol americano. No solamente por lo que refiere a este gran choque de poliuniversidad, sino la inauguración de este fantástico estadio. Famoso por aquellas crónicas que a través de la radio transportaban a la audiencia a estadios que en ese entonces ni él conocía. Voz y relato capaces de hipnotizar con juegos que a veces no ocurrían. Así nació la leyenda del Mago. Y desde entonces se convirtió en maestro, ejemplo y cronista de época. Para ganar el evento, para llamar la atención. Si no había evento, tú lo inventabas. Acontecimientos todos que hoy le brindan orgullo, que en la soledad le provocan sonrisas. Tranquilo y sin prisas, es en su hogar donde hojea las páginas de esos libros llenos de recortes. Igual de periódicos que revistas o promocionales, y que dan cuenta de sus anécdotas. Con narraciones en 23 distintos deportes, durante 6 Juegos Olímpicos, en más de 6.500 juegos de béisbol, del Parque Delta al Yankee Stadium, en una cabina, estadio o arena. Y aunque no le guste mucho hablar del tema, su magia trascendió a la pantalla grande en más de 30 películas. Voy a transmitir para ustedes inning por inning, jugada por jugada, out por out. Caballero del micrófono, ganador de incontables reconocimientos, personalidad arrolladora, palabra estudiada y elocuencia para hablar de su amado béisbol. ¡Bravo por ti, Fernando! Eres en el béisbol, foro, mezquita, basílica y cactus. Uno de sus mejores regalos, saberse favorito de las audiencias en una votación junto a otros prodigiosos, como Fernando Marcos, Ángel Fernández o el Sonny Alarcón. Este era en mi época, fíjate, no figuraba nadie, mira. Todos ellos se han ido. Él sigue aquí. A sus 97 años, celebra la vida. Más que eso, el Mago festeja mantener intactas aquellas remembranzas ocurridas a lo largo de 2 siglos. Gracias al distinguido caballero de voz elegante. Béisbol, deporte con ritual, improvisación, historia. Pase en la tumba de Pedro el Mago Septién. Cambiamos de tema. Que compete a los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014, ha trascendido de manera extraoficial Dionisio Pérez Jácome, el que estaba al mando de la organización de los Juegos Centroamericanos. Bueno, ha renunciado, es lo que trasciende hasta el momento. Nadie ha confirmado nada de la oficina de Juegos Centroamericanos, ni tampoco por parte de las autoridades del gobierno del estado. No hay un comunicado oficial que diga la situación actual del cover, como se le conoce. Pero también se llega a manejar que la todavía alcaldesa de Jalapa, Elizabeth Morales, será quien tome las riendas de la organización de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014. Y este es un vistazo a los campamentos de la Liga MX.
Pablo Aguilar se incorporará a las Águilas del América hasta principios de febrero. La operación del central paraguayo, ex Xolos de Tijuana, era una situación prevista por la directiva capitalina, quien por ahora no tiene prisa en tenerlo listo. Pumas le desea suerte a Carlos Emilio Rantia, quien se convirtió en el nuevo jugador del Toluca. Sus ex compañeros reconocen que extrañarán al canterano universitario. Además, Marco Palacio se mostró contento con su renovación de contrato. El defensa de las Chivas, Patricio Araujo, manifestó este jueves que Guadalajara está con buena preparación física y con una mejoría notable en el desempeño defensivo. Miguel Ángel Valdés, Televisa Deportes. Ayer por varias horas se manejó que Ángel Reina era jugador del Toluca. El técnico de los Tiburones Rojos ni se enteró, dice. Aunque estuvo presente cuando Fidel Curi dio a conocer el interés de Toluca por Ángel Reina, Juan Antonio Luna supo poco o nada de estas negociaciones. Mira, conmigo no. Después de que hablaron ahí, ya que le preguntaron, él fue a ver eso y ya hasta ahorita no lo he visto. Entonces ya no supo qué quedó. Lo cierto es que el entrenador de los Escualos se dice tranquilo con la permanencia del mediocampista. Estaban ustedes en la conferencia de prensa de la presentación de Moreno. Ahí fue la noticia y hasta ahorita me entero que sigue aquí con nosotros. Yo creo que no sé de dónde salió ese rumor, pero Ángel tenía contrato con nosotros. Este sábado los Tiburones Rojos tendrán un compromiso amistoso con Albinegros de la Premier, en donde el argentino Cristian Llama podrá tener unos minutos de juego. Con información de Jorge García, Guillermo González, Televisa Deportes. De visita por estas tierras, Raúl "El Potro" Gutiérrez habló del Tri. De visita en el puerto de Veracruz por el Nacional de Natación Curso Corto, Raúl Gutiérrez, entrenador de la selección sub-17, habló del tricolor, del grupo A y sus posibilidades en el Mundial de Brasil 2014. Que el grupo que tocó te da cierto margen de posibilidades. Jugar contra el anfitrión, sin duda, es complicado. Seguro que es contendiente al título, sabemos lo que ellos son. Sin embargo, te digo, creo que hay tiempo para trabajar, hay tiempo para planear bien y que México busque un título, ¿no? Sobre la llegada de Miguel Herrera al mando de la selección mexicana, el técnico subcampeón del Mundial de la categoría comentó: no, bien, digo, ha ido ganando sus peldaños, ha ido ganando su lugar y ahora su designación, bueno, fue casi lógica, te digo, creo que estamos en buenas manos. Raúl Gutiérrez tendrá una reunión con Héctor González Iñárritu para determinar si continúa con la categoría sub-17 o le dan otro cargo en las selecciones nacionales. Con información de Jorge García, Guillermo González, Televisa Deportes. Para las pesas veracruzanas, por supuesto para los que se dedican a este deporte, un buen 2013. Con broche de oro cerraron el año los atletas veracruzanos de pesas, quienes no dejan de entrenar para superar los objetivos del próximo año. El 2013 fue un año bonito, tuvimos siete medallas de oro en Olimpiada, tuvimos seis medallas de oro en primera fuerza, y cerrando el año tuvimos el torneo del Pavo y el Nacional Infantil, donde Veracruz quedó primer lugar en la rama varonil y femenil. Tenemos figuras nuevas que vienen empujando muy fuerte. Este 2014 va a ser un año de mucho deporte aquí en Veracruz, con los Juegos Centroamericanos, la Olimpiada Nacional también, que va a ser aquí. Cámara Guillermo Victoria, Tiani Castillo, Televisa Deportes. Actividad de la Liga de Baloncesto Profesional esta noche. Los Halcones Rojos están enrachados. Octava victoria, octavo triunfo al hilo. Hoy vencieron a domicilio 100 puntos a 73 a los Gansos Salvajes, con Leroy Hickerson encabezando la ofensiva, 21 puntos. Jorge Casillas con 18. Ahí están los mejores anotadores de este triunfo importantísimo de Halcones Rojos. Siguen en buen camino y ahora pues se enfrentarán a Los Ángeles Guerreros, equipo que esta noche enfrentó a los Halcones Jalapa allá en Acapulco. Y Los Ángeles Guerreros, equipo que dirige, por cierto, Ángel González, ¿se acuerdan de él? Derrotó 93 a 87 a los jalapeños. Así es que ese es el resultado final. Malas noticias, Jalapa dando tumbos en esta liga de baloncesto profesional. Una derrota más en esta ocasión.
Bueno, pues lamentable lo que pasa con los Halcones de Jalapa. Ya hay problemas ahí al interior porque no levanta el conjunto capitalino. Bueno, nos vamos, Miguel. Ya nos vamos, gracias. Buenas noches, gracias. Hasta mañana.